Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la Avenida Mexiquense. A nuestras espaldas se encuentra la estación Ejido Santo Tomás. Y es hasta el día de hoy, 9 de octubre, que se pone en operación y servicio el Mexibus Línea 4 en el tramo restante de Central de Abastos a Héroes. Vaya que el rumor era muy cierto. Y la verdad es que pues estoy muy, muy nervioso. Estamos contentos de que el Mexibus se haya puesto en marcha al fin después de casi 7 años, más de 7 años de obras. Hasta el día de hoy vemos el Mexibus entrar hacia Héroes. Ahorita nos vamos a dirigir hacia la terminal Universidad Mexiquense del Bicentenario y decirles un poco más acerca del servicio y a ver qué más podemos encontrar. Y también, por cierto, ¿no?, destacar que el rumor de que los Scania Neobús de la línea 2 iban a prestar servicio en la línea 4, pues vaya, rumores ciertos. La gente rumora y sí, resultó ser un rumor muy cierto. Pero bueno, sin más, vamos dirección UMB Tecamac. Vaya dato irónico, ¿no? Nos tocó desempolvar en esta ocasión el Mexipase de la línea 3 que compré hace, si no mal recuerdo, hace 3 años, 2 años en la línea 3 del Mexibus, ahí en Pantitlán. Y lo vamos a ocupar ahora esta vez para la línea 4 del Mexibus. Pues listo, hemos llegado aquí a Universidad Mexiquense del Bicentenario. La verdad es que el recorrido fue un poco ameno, muy agradable, y ver que al fin ha llegado a Héroes el Mexibus. Algo con lo que pues sí se siente un poquito extraño, ¿no? Es que la afluencia de autobuses sí se siente el vacío de esos 8 o 10 minutos que se llega a tardar el servicio ordinario. Pero al final de cuentas es algo que cuando ya estás dentro del viaje, pues ya no se siente tanto el tiempo de viaje. Y pues vemos aquí atrás pasar a un Volvo 7300. La verdad es que pues me trae recuerdos, ¿no? Recuerdos de que hace casi menos de 6 años empezamos a recorrer toda esta avenida en mi bicicleta, grabando todos los avances, ¿no? Fue cuando empezó mi historia de solo Mexibus, ahora Transporte e Infraestructura Mexicana. La verdad es que estoy muy contento que ya se haya puesto en marcha, muy feliz de ver estos Volvo 7300 circulando. Y algo en lo que también me siento mal es que pues Allison no pudo asistir el día de hoy debido a que le tocó trabajo, le tocó trabajar. Así que ni modo, continuamos este vlog a solas.
Bueno, pues a modo de resumen, una línea del Mexibus que tiene 28 estaciones, 10 son express. Y precisamente el autobús que acaba de pasar es el que se lleva el servicio express. Los Scania y los Volvo 7300 son los que se ocupan de llevar el servicio ordinario hasta Indios Verdes. Y el servicio Rosa es ordinario al igual de cuentas. Recordemos también que la flota de autobuses no está completa. El resto de buses llegará en enero, eso es lo que se ha dicho por parte del gobierno del Estado de México. En enero se completa la flota de esta línea, así que si mientras experimentamos demanda, afluencia alta, buses llenos, pues es por esto. Pero realmente se va a ampliar esta flota tanto en enero como cuando llegue a la raza y como cuando llegue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Recordemos que el horario de este Mexibus es de las 4 y media de la madrugada hasta las 12:30 de la noche, así que ya funciona en su totalidad en todas las estaciones y en el horario habitual del servicio del Mexibus. Tampoco te vayas a confundir, la diferencia de los autobuses del Mexibus línea 2 que fueron prestadas para la línea 4 tienen dos pictogramas, tanto el de la línea 2 como el de la línea 4, y los Volvo 7300 y los otros Volvos cortos que llevan el servicio Rosa y el servicio Express tienen un pictograma solamente para la identificación de la línea 4, así que si usas los Scanias no vayas a pensar que son las estaciones de la línea 2. Pues bueno, nos encontramos aquí en la estación Bosques, aquí en Héroes, y cabe recalcar que el servicio express se hizo 18 minutos hacia Central de Abastos y 23 minutos a Puente de Fierro. La verdad es que hace falta que arreglen un poco los cruces, por ejemplo, hacia la terminal Central de Abastos y el cruce acá en antes de la estación Margarito F. Ayala. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre le he dicho, es un gusto y un placer haberles brindado información acerca del Mexibus Línea 4. Esto no se acaba aquí, todavía falta la estación Santo Tomás Chiconautla, aún falta la ampliación a la raza y falta la ampliación hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y conmigo será hasta el próximo video. Adiós.